Según informó recientemente el periódico Jerusalem Post, el grupo Hamás ha establecido instalaciones de producción de cohetes en la península de Sinaí, en un esfuerzo por proteger la zona de los ataques aéreos israelíes. Mediante el establecimiento de sus instalaciones en Egipto, el grupo terrorista busca proteger sus activos, ya que no consideran probable que Israel dirija sus ataques en esa área, debido al efecto que tendría sobre las relaciones bilaterales. El día sábado, luego del enfrentamiento entre el ejército israelí y los militantes palestinos, se restableció la calma tras 2 días de mucha tensión en la franja de Gaza. La ola de violencia comenzó el mediodía del jueves, luego de la muerte de un activista palestino que planeaba llevar a cabo un ataque contra Israel desde el territorio egipcio. Después del ataque, los palestinos en represalias dispararon varios cohetes contra el sur de Israel.